Si os pregunto quiénes fueron los primeros en volar en una aeronave más pesada que el aire, me diréis que los hermanos Wright. Pero no, ellos no fueron. Solo inventaron los alerones. Ya muchos años antes, Otto Lilienthal había estado haciendo planeos controlados con sus aviones. Y además fue el primero en que hizo aproximaciones científicas al vuelo. Pero él tampoco fue el primero en volar. Años antes, George Kigley ya había estado haciendo también planeos controlados. En una especie de barco con timón y una especie de cometa arriba. Pero él tampoco fue el primero en volar. En China, ya en el año 1282, Marco Polo escribió que había visto a un chino volar agarrado a una cometa. Pero las cometas existían ya desde el año 200 a.C., o sea que posiblemente antes ya habían volado los chinos. Y bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en las cometas. El otro día mirando en Pinterest me empezaron a salir las cometas de guerra de Samuel Franklin Cody, que se usaban como puesto de observación en la Primera Guerra Mundial, como alternativa a los globos. Así que en este vídeo voy a hacer una réplica de una de estas cometas que se usaron en el año 1901, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, y que me ha parecido interesante. Voy a hacer una réplica exacta y vamos a ver qué tal vuelan. Pues así es como va la cometa. Ya he hecho la estructura de madera. Esto es madera de abeto. La he sacado de aquí, de esta viga. La he ido cortando en tiras de 1 cm por 1 cm con aquí con la sierra. Todos estos listones. Y luego para unirlos he usado cola de carpintero, cola blanca, y la cuerda de pita, esta, de fibras naturales. Entonces nada, le he echado la cola blanca y luego le he ido poniendo la cuerda por encima, que se quedó también pegada con la cola, y luego le he echado más pegamento por encima. Entonces ha quedado súper rígido. Es así todas las uniones. Y bueno, la estructura para el tamaño que tiene pesa muy poquito. Ahora me queda forrarla con esta tela de algodón y barnizarla para que la tela se tense y se quede rígida e impermeable. Porque ahora mismo esto es poroso y el aire atraviesa. Cuando le dé el barniz ya quedará rígido. Y bueno, me va a quedar una réplica exacta de una de estas cometas antiguas. Pues ahí ya está terminada. Le he forrado de tela y le he dado barniz encima para que quede impermeable y se estire un poco. Y bueno, es enorme. Aquí mi pie para comparación, pero es un bicharraco y lo malo es que no es desmontable, entonces no lo puedo llevar en el coche a ningún sitio. Pero bueno, hoy hace bastante viento, así que vamos a ir a volarla a ver qué tal va. Casi igual de alta que yo. Le he puesto aquí estas cuerdas para que las alas no se doblen hacia arriba y estas otras, que es luego donde va enganchado a la cuerda de abajo. Sí. Le voy a poner ahora unas cámaras para tener tomas aéreas y vamos a probarla. Esto me lo encontré cuando fui a buscar las telas para hacer la cometa, una familia de ratones momificada. ¡Buah! ¡Vuela tremendo! Y eso que está el viento muy racheado. Pero se queda ahí, estable, estable, perfecta. ¿Veis que tiene colgando ahí un peso? Es una piedra para que le dé un poquillo de peso y creo que le da estabilidad. ¡Increíble lo bien que vuela! ¡Súper estable! A un árbol y vuela ella sola. Eso sí, necesita bastante viento, ¿eh? Mira cómo se orienta el viento ella sola.
increíble lo estables que son estas cometas. Se ha roto todo el ala izquierda, pero sigue volando igual. A ver si levanta. Mira. Vuela igual, se inclina un poco hacia el lado roto, pero sigue siendo igual de estable. Bueno, es que ahora se está levantando un vendaval que alucinas. Thank you.